Vamos a hacer el siguiente test donde nadie más que tú, solamente tú puedes responderlo. Vamos con la primera pregunta. ¿En este momento tienes alguna necesidad, circunstancia difícil o problema? Si tu respuesta es sí, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Ya oraste por eso? Si tu respuesta es no, es bueno que empieces a orar. Si tu respuesta es sí, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Has tenido alguno de estos síntomas? ¿Te has sentido inquieto? ¿Te has sentido afligido, preocupado o afanado? Si tu respuesta es sí, ya te tengo los resultados, no sin antes hacerte la última pregunta. ¿Tú crees en lo que tú oras? Y es una pregunta que solamente tú y yo podemos contestarnos. Porque si tienes alguno de los siguientes síntomas, es porque tú oraste y no has creído en que Dios puede hacer ese milagro, en que Dios puede responder. Así que si ya oraste, ¿para qué te preocupas? Pero es que usted no sabe, ¿no? Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo solamente sé que hoy Dios está hablando a nuestros corazones. Que si tú ya oraste, no tienes por qué preocuparte. Debes tener paz, tranquilidad y confianza en que Dios está obrando. Y me llevaba a Filipenses 4:6. No te inquietes, no te aflijas, no te preocupes y no te afanes por nada, pero es que es por nada. Más bien, ora y pídele a Dios lo que tú necesites. Y sé agradecido. Esa es la invitación de hoy. Que podamos ir delante del Señor, expresarle cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra dificultad. Y que podamos terminar siendo agradecidos, diciéndole a Dios, gracias Dios, porque puedo tener paz en mi corazón. Porque no me voy a afanar por nada. A Dios todo le es posible. Dios es el Dios de milagros. Dios no ha cambiado. Dios puede responder por encima de cualquier dictamen, situación, circunstancia difícil. Así que no te preocupes por nada. Cuando tú entras y oras es porque crees que Dios va a responder y Dios está obrando. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias porque hablas a nuestro corazón, Señor. Te amamos, te adoramos y te damos gracias, Dios, por recibir nuestras oraciones, porque sabemos que tú, Señor, nos darás una respuesta. Quedamos hoy en el nombre poderoso de Jesús, delante de ti. Amén.